cuando en realidad eres una zarza. Bendito Dios. La madera de acacia representa la durabilidad. La madera de acacia representa la pureza. La madera de acacia representa la santidad. Si nada más estamos pinchando, será porque no eres acacia, son zarza. ¡Santo! Muy bien. Y Esdras hizo un púlpito de madera. Y ahora dice la Biblia. Y abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo. Y esto a mí me encanta. Dice, porque estaba más alto que todo el pueblo. Repito, porque estaba más alto que todo el pueblo. Cuando yo leía esto, pastor, me quedaba anonadado. Porque Esdras mantiene una distancia al pueblo. Bendito seas. El púlpito a Esdras le sirvió para mantener una separación al pueblo. Amén. Esdras en el púlpito se separaba del pueblo. Santo. En una palabra, para que usted me entienda, Esdras se apartó de la multitud. No digan nada, pero esto es una verdad como un templo. El verdadero mensaje o la verdadera enseñanza necesita distancia al pueblo. Hay mensajes, escuchen, hay mensajes, y esto para mis queridos predicadores, hay mensajes que se tienen que dar apartándonos de la multitud. Hay mensajes que necesitan una distancia. Recuerdo en cierta ocasión, Evangelio de San Lucas, capítulo 5, dice la Biblia, y el gentío se agolpaba para escuchar una palabra. Y ahora dice la Biblia, pero Cristo, viendo dos barcas, metiéndose en una de ellas, que era de Simón Pedro, le dijo, Pedro, apártala de la orilla. Y ahora dice la Biblia, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Y yo digo, Tonio, ¿qué predicador más raro era Cristo? La gente se te agolpa para escucharte, pero tú te apartas. La gente se te agolpa para oírte y tú te separas. Lo normal y la lógica, cuando alguien quiere ser escuchado, permite que la gente se acerque, y cuanto más cerca mejor. Pero mi Cristo hace todo al revés. La gente se agolpa, pero él se aparta. Yo preguntaba, ¿por qué te apartabas? ¿Por qué te separas de la multitud? ¿Por qué para poder predicar o para poder enseñar, tú te apartas de la gente? La respuesta a esta sencilla pregunta es que la verdadera enseñanza merece distancia al pueblo. Esdras estaba más alto que todo el pueblo. Y yo digo,
que la enseñanza sea moldeada por el pueblo. Y tú ahora me dirás, Johnny, el contacto con las ovejas es necesario. Ay, padre, el contacto con las ovejas es normal. Pero escuchen, a la hora de enseñarte, a la hora de predicarte, a la hora de corregirte, le vamos a dar más importancia a la palabra que a la lana. Muy bien. Voy a decir otra vez. A la hora de corregiros, a la hora de predicaros, a la hora de enseñaros, le vamos a dar más importancia a la palabra que a la lana. Muy bien. Sí, señor. Una vez, estando yo de pastor en una iglesia, dije: cuando hay demasiada comunión entre el pastor o el predicador y la oveja, puede que el mensaje sea moldeado por los sentimientos que ejerzo hacia la oveja. Es que esto no lo digo porque puedo molestar a la familia. Esto no lo digo porque puedo molestar a la hermana. A este no lo disciplino porque si no, no me invita a café con magdalenas. Una vez yo dije, al encariñarse tanto con las ovejas, se corre el riesgo de que la oveja moldee tu mensaje. Otra vez. Esdras, a la hora de predicar, a la hora de enseñar, tiene una distancia al pueblo. Cierro la palabra. Dice la Biblia, y Esdras abrió el libro a los ojos de todo el pueblo. Abrir el libro implicaba leer lo que está escrito. Sea bueno o sea malo. Leer lo que está escrito hacía que el pueblo estuviera atento a lo que se decía. Leer lo escrito provoca la atención de los demás. Porque lo escrito, ahora va esta, lo escrito revela qué mensaje tú tienes. Muy bien. La pregunta es, ¿qué están leyendo los demás de mí? Cada uno de ustedes es un libro abierto. Decía el apóstol Pablo, sois cartas abiertas. Sois, dice el apóstol Pablo, la carta de Cristo. Cartas expedidas por Él. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje que estoy yo reflejando a los demás? ¿Qué es lo que leen de mí? En cierta ocasión, un hombre llamado Spurgeon dijo, quizás usted sea la única Biblia que puedan leer los demás. Muy bien, bonito. Quizás usted sea la única Biblia que pueda leer mi familia. Hay personas que quizás la única Biblia que lean en su vida es tu vida. Muy bien. Ustedes son la única carta de recomendación de Cristo. Por eso, Iglesia del Señor, cierro. Son las 8:23. Cuida tu testimonio. Santo. Porque los de afuera tienen puestos los ojos en ustedes. Decía el apóstol Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo para que no caigas en desacredito a los demás. Muy bien. Cuida tu fidelidad. Cuida tu integridad. Porque eres una carta abierta a ver. Amén.
el Señor. Amén. Hace mucha calor. Estoy a reventar. Deciros que es una bendición el poder estar en este precioso lugar. Y para mí ha sido una bendición exponer el mensaje que Dios ha querido. Escuchen. Si alguna palabra ha sido fuerte, dice abuelo, hoy has volado.